mi mano, amado mío, toma mi corazón, ha llegado el día, nuestra ilusión no ha quedado en fantasía, lo que el Señor unió, hoy lo confirma, toma mi mano. Llegado el día, cada palabra, cada instante, cada caricia, todo mi ser, toda mi vida. Una oración, una sonrisa en este día. Celebramos el sacramento del matrimonio de José Gerardo Zurita Cortés con Sofía Feria Cruz. Pedimos a Dios su bendición para ellos, sean realmente un matrimonio ejemplar en el que se bendiga el nombre de Dios todos los días. Para que Dios, nuestro Padre, reciba esta celebración, vamos a reconocer nuestros pecados, a pedirle perdón a Dios de todo corazón, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ven a nacer.
Ahora ya no quieren creer en el matrimonio,
Ahora dicen que ya hay que casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Y ya a los niños les dicen que no son niños, que son niñas, y a las niñas les dicen que son niños, para que vayan creándose con una mentalidad negativa, pesimista, atea. Eso ya no es de Dios. Por eso es importante, valoramos, ¿verdad?, a estos muchachos jóvenes que hoy quieren formar un hogar, una familia, a José Gerardo, a Sofía. Que Dios los bendiga abundantemente. El matrimonio que estamos celebrando tiene tres características muy importantes. Primera característica del matrimonio es la indisolubilidad. El matrimonio que estamos celebrando es indisoluble. No hay nada ni nadie que nos pueda separar. No estamos aquí ante una ley civil donde van, pagan para casarse. Y cuando ya no quieren vivir juntos, van, vuelven a pagar y se divorcian. Y no hay ningún problema. El hombre puede vivir aparte con otra mujer, ¿verdad? La mujer puede vivir aparte con otro hombre. Y no hay ningún problema porque son leyes humanas. Aquí no, hermanos. Aquí estamos ante la palabra de Dios que escuchamos. Estamos ante el altar de Dios donde se consagra el pan y el vino. Estamos ante el sacerdote, que también es un sacramento. Y estamos de manera especial ante ustedes, que son el sacramento del matrimonio, que es el que Dios bendice hoy en este día. Por lo tanto, el matrimonio que estamos celebrando es indisoluble. No hay nada ni nadie que los pueda separar. No hay nada ni nadie que los pueda separar. Al menos que sea Dios cuando lo mande a través de la muerte. La muerte solamente cumple con llevarnos de este mundo al Padre. Nada más, esa es la visión de la muerte. No tiene otra visión. Lo sentimos mucho por aquellos que le han dado otra visión más a la muerte. No, la muerte no tiene más visiones. Nada más cumple con lo que Dios le mandó. Llevarnos de esta vida al Padre, al reino de Dios. Nada más. Y hasta ahí es cuando se separa el matrimonio. La segunda característica del matrimonio es la fidelidad. Fidelidad. ¿Qué quiere decir la palabra fidelidad? Fidelidad quiere decir confianza. Si tú tienes confianza en tu esposa, tú tienes confianza en tu esposo, bueno, entonces hay fidelidad. Tienen confianza, hay seguridad, está la certeza, hay verdad en su vida de ustedes. Es triste cuando ya no hay confianza. Es muy triste. ¿Por qué? Porque el esposo ya no llega con confianza a su casa. La esposa ya no tiene confianza en el esposo. Y eso es muy triste. Se trata de que tengan confianza siempre. Seguridad, verdad, amor. Que Dios pues hoy los bendice abundantemente. Y la tercera característica es la fecundidad. Dios les da esa oportunidad de ser padres de familia, para que experimenten el amor de Dios Padre, que nos ama a todos por igual, sin diferencia alguna. Dios nos ama a todos por igual. Para todos sale el sol, para todos cae la lluvia, para todos es la tierra que pisamos, para todos es el oxígeno que respiramos. Dios nos dice: a ti porque eres malo no te voy a dar el oxígeno. No, el oxígeno es para todos. La tierra es para todos. El agua es para todos. El sol es para todos. Dios no hace diferencias. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros, los humanos, que no hemos sabido amar, querer, valorar como Dios lo quiere. Por eso pues hoy en este día pedimos a Dios la bendición especial, ¿verdad?, para ustedes, José Gerardo, Sofía. Que Dios los bendiga, los asista siempre en su matrimonio. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes ya se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento peculiar.
para que se guarden mutuo respetar y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, yo les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer el fusil de la alianza santa del matrimonio, se la hace el ramo a tu madrina, mejor, la madrina, con el ramo. Se colocan de frente, unan sus manos, te quitas los guantes, mejor, unan sus manos y expresan su consentimiento delante de Dios y delante de su Iglesia. Respeto a ti, Sofía, como mi esposa, te prometo, seas fiel, en lo próspero y en la próxima, en la salud y en la enfermedad, y amarte, y respetarte. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante su Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, espíritu del santo temor, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Sigan así como están. Se acercan los padrinos de arras, de anillo, de lazo. Las velas, la Biblia, los cojines, todo lo que vayan a bendecir para los nuevos esposos. Acérquense, por favor, de este lado derecho. Envía, Señor, tu bendición sobre estos, sobre este lazo, sobre estas velas. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos anillos, sobre estas arras, sobre esta sagrada escritura. Bendice este ramo. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos padrinos de velación que hoy bendecimos para estos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos. Amén. En su mano izquierda, por favor. Recibe este anillo como símbolo de mi amor. Símbolo de mi amor. Quiere que siempre. Quiere que siempre. Te sea fiel. Te sea fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos. Amén. En la comunidad no hay reclinatorios, ¿verdad? Los reclinatorios son para hincarse.
En esta ocasión se van a poner de rodillas, así como están, de frente, ¿verdad? Van a estar hincaditos. Se ponen de rodillas, hincados, pero aquí de frente se levantan eso, así. Muy bien. Les colocan su lazo, los padrinos. Aquí está el sitio para que enciendan sus velas, ¿verdad? Entreguen su Biblia, su ramo a la novia y les damos un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Felicidades. Los nuevos esposos están de rodillas. Nosotros, los fieles, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer oración por la nueva familia, por los nuevos esposos que hoy Dios ha bendecido. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos, José Gerardo y Sofía, y por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Decimos todos: te rogamos, óyenos. Para que Dios les conceda salud, paz, trabajo y alegría. Te rogamos, óyenos. Para que, apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica. Te rogamos, óyenos. Te presentamos, Señor, el Hijo, Señor, el porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Padre, los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, lo reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos pues, hermanos, a dar testimonio, a convivir, a compartir como hijos de Dios el sacramento del matrimonio de José Gerardo Zurita Cortés con Sofía Belia Cruz, de que hemos vivido y celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora les voy a pedir a los padrinos de velación, les quiten su lazo, por favor, para que se puedan poner de pie. Gracias,
Thank you.
como la primera vez. Cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma. Tienes luces en mi alma, creo en ti y en ese amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin. Que acabó un incendio que tus brazos apagó cuando estaba a medio paso de caer. El silencio se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Thank you.
Thank you.
Saludando a toda nuestra gente bonita, en la nube de Tecpeluca, ahí
Échame sabor.